Nati Emilian Prades, tinc 69 anys i visco a la Roca del Vallès. Jo em dic Josep Emilian Prades, evidentment som germans, tinc 76 anys que he complert ara aquest mes, i el tema de la insuficiència va aparèixer, doncs, com que normalment cada 5, 6, 7 mesos em faig una analítica, el metge meu se'n va donar compte de que m'estava pujant la creatinina. El nefròleg va veure que era una insuficiència renal ja crònica i que aniria més, i llavors doncs, hauríem d'entrar a diàlisi. Cuando una persona se le dice que tiene un problema de los riñones, tiene una insuficiencia renal y se prevé que a medio o largo plazo, o incluso corto plazo, sus órganos ya no van a dar a más, es cuando entramos el equipo de médicos nefrólogos dedicados al trasplante, en los cuales lo que primero que abrimos es que abrimos las diferentes opciones que va a tener esa persona, tanto en ese momento como después, y dentro de esas opciones lo que hacemos es que le decimos cuál le recomendaríamos para esa persona. En este caso siempre es comparar diálisis y trasplante, que lo mejor en casi todas las opciones es el trasplante, y si tiene una persona que quiere donar, pues bueno, es la situación ideal. Quan vaig saber que el meu germà tenia insuficiència renal i que la cosa era o bé bueno, un trasplant, doncs posar-se en una llista perquè quan hi hagués un moment un trasplant i així, vaig dir no, a veure, som germans, si el meu ronyó és bo, oita, no cal cap llista d'espera, ho diem al metge, si el metge doncs que em facin les proves, que em mirin el que sigui, i si jo sóc bona, escolta, jo em puc viure, a tu te'n falta un, doncs és teu. Duda en un donante és igual a no. Nosotros intentamos siempre a los donantes decirles que no. ¿Por qué? Porque si les decimos que sí, ha pasado toda una batería de pruebas y unos controles de calidad que más o menos nos hacen ver que esa persona no solo va a soportar una cirugía, sino que esos años que le queden de vida, esa persona va a estar bien y no va a tener problemas por el tema de haber donado. Y realmente, al final, cuando el doctor Revolta nos va a telefonar y va a decir todo perfecto, todo el equipo lo encuentra bien, la cosa va pa'lante. El acto de un trasplante donante vivo es la mejor historia de amor nunca escrita, porque en el fondo tú estás dando un trozo de ti. Quan ho penses una mica, tu dius, ostres, és que donar un ronyó no és regalar-te ni siquiera un gran xalet, vull dir, és que te regala la vida. Aleshores, no tens paraules per poder agrair una cosa d'aquest tipus. I avui ha arribat el dia doncs, que això ha anat a bon terme i que, si Déu vol, doncs, demà ens faran el trasplantament. Mil trasplantes de donante vivo. Esto es una historia de éxito. Es una historia de éxito para el hospital, un hospital siempre dedicado al trasplante desde los años 60, el primer hospital que ha realizado trasplantes renales en este país, con una experiencia de 5.000 trasplantes aproximadamente renales. 1.000 trasplantes de donante vivo es un gran paso, es una apuesta. Pues lo primero que se me viene a mí a la cabeza es que hay 1.000 pacientes que se benefician, que hemos sacado de diálisis y que los hemos metido a volver a tener una vida lo más normal posible. El donante es una persona no sana, ultra sana, ¿no? Porque si no, no podría ser donante de riñón. En cambio, el receptor es un paciente enfermo, muy enfermo, un paciente que depende de la diálisis. Entonces, el poder introducir técnicas menos invasivas, pues es un beneficio muy obvio, ¿no? Entonces, eso lo hemos conseguido haciendo los trasplantes renales mediante cirugía robótica. Haber contribuido de una forma muy sustancial al avance de las técnicas de trasplante y que los resultados en esos 1.000 pacientes pues realmente están en el rango alto de los resultados a nivel mundial. Porque el receptor agradece mucho ese alto altruismo, ese acto maravilloso, pero para él sufre tanto por él como por la otra persona. Y entonces lo que no quiere es, viéndose en esa circunstancia, exponer a que pueda pasar a la persona que le quiere donar por su misma situación que está viviendo.
quan em vaig despertar em van dir que només feia que demanar que com estava la meva germana. Com que un més o menys doncs ja es fa la idea de que això no és una cosa de que en 4 dies ja te'n pots anar a fer feina, doncs escolta, si més de 4 dies són 2 mesos, doncs seran 2 mesos, i si són 3, seran 3. Quan jo vaig ser conscient, el primer que els hi vaig dir, i el meu germà? I em van dir, està perfecte. I una de les noies va dir, millor que tu. I jo recordo obrir els ulls i veure passar la Camilla amb ell. I un dels que vivien allà va dir, pareu, pareu, que és el germà. Va tirar enrere, ens vam veure. Sí. Jo, que pràcticament no havia fet servir mai la sanitat pública, he quedat sorprès. Vull dir, a més d'una gran professionalitat que se'ls suposa a tothom, una cosa que és molt difícil i que és la que més valora el pacient, i és la qualitat humana i el tractament humà de tot el personal d'aquí de dins. Tots, eh? Absolutament tots, des del primer fins a l'últim. Penso que dones vida a una persona que està lligada a una màquina. Doncs si ho pots fer-ho, que ningú tingui por, al contrari. Animo a tota la gent, la veritat, animo a tota la gent que tinguin a casa o a la vora un problema així. En aquest moment, doncs jo, d'aquí 2 o 3 mesos, podré fer vida normal. I, per tant, el que m'han regalat és una altra vida.